Trastornos mentales o disfunciones no funcionamiento da mente que pueden afectar cualquier persona en cualquier edad generalmente, son provocados por complejas alteraciones del sistema nervioso central. Existen diversos tipos de trastornos mentales que se han clasificado en tipos, e algunos dos más comunes incluyen aquellos relacionados a ansiedad, depresión, alimentación, personalidad o movimientos, por ejemplo. A seguir, falaremos dos principales trastornos mentales na populasao, en o final a una lista completa de otros tipos existentes. 1. Ansiedad e os trastornos de ansiedad son muy comunes presentes en cerca de 1 a cada 4 personas que va ao médico. Eles son caracterizados por una sensación de desconforto, tensao, miedo o mau presentimiento, que son muy desagradables y se acostuman ser provocados pela anticipación de un perigo o algo desconocido. As formas más comunes de ansiedad son ansiedad generalizada, a síndrome do pánico e as fobias, e son muy prejudiciales tanto por afectar a vida social e emocional da persona, como por provocar síntomas desconfortables como palpitación, suor frío, tremores, falta de ar, sensación de sufocamiento, formigamentos o salafrios, por ejemplo, e pelo mayor riesgo de desenvolver depresión o vicios pelo álcool e medicamentos. O que hacer, es recomendada a realizar de psicoterapia como psicólogo, além de acompañamiento como psiquiatra que, en algunos casos, podrá indicar o uso de remedios que aliviamos síntomas como antidepresivos o ansiolíticos. También me orientada a realizar de actividad física e, além diso, puede ser útil o investimento en métodos naturales o actividades de láser como meditación, danza o yoga, por ejemplo. Saiba más sobre las formas de tratar ansiedad. 2. Depresao. Cerca de 15% de las personas presentan depresao en algún momento de vida. A depresao é definida como o estado de humor deprimido que persiste por máis de 2 semanas con tristeza e perda do interese ou do prazer nas actividades, podendo ser acompañada de sinais e síntomas como irritabilidade, insonia ou exceso de sono, apatía, emagrecimento ou gaño de peso, falta de energía ou dificultade para se concentrar, por exemplo. Entenda como saber se é tristeza ou depresao. O que facer para tratar a depresao, é indicado o acompañamento como psiquiatra, que irá indicar o tratamento de acordo con a gravidade do cuadro e os síntomas apresentados. A principal forma de tratar a depresao é a combinación de psicoterapia como psicólogo e uso de medicamentos antidepresivos prescritos pelo psiquiatra, que incluen sertralina, amitriptilina ou venlafaxina, por exemplo. 3. Esquizofrenia. Esquizofrenia é o principal trastorno psicótico, caracterizado como unha síndrome que provoca disturbios da lingua e en pensamento, percepção, actividade social, afecto e vontade. É máis común en jovens, no final da adolescencia, a pesar de poder surgir ao longo de outras idades, e algúns dos sinais e síntomas máis comuns son alucinaciones, alteraciones do comportamento, delirios, pensamento desorganizado, alteraciones do movimento ou afecto superficial, por exemplo. A pesar de no se saber exactamente a causa da esquizofrenia, sábese que está relacionada a alteraciones genéticas que provocan defeitos nos sistemas neurotransmisores do cerebro, e que puede ser hereditaria. Saiba cuáles son los principales tipos de esquizofrenia e cómo confirmar.
o que facer é necesario o acompañamento psiquiátrico, que indicará o uso de medicamentos antipsicóticos, como risperidona, quetiapina, clozapina e olanzapina, por exemplo. Alén diso, é fundamental a orientación á familia e o seguimento como os profesionais da área de saúde como psicología, terapia ocupacional e nutrisao, por exemplo, para que o tratamento sella completamente eficaz. 4. Trastornos alimentares. A anorexia nervosa é caracterizada pela perda de peso intencional provocada pela recusa alimentación, distorsao da propia imagen e medo de engordar. A bulimia consiste en comer grandes cuantidades de comida e, seguida, tentar eliminar as calorias de formas prejudiciais como pela indusao do vomito, uso de laxantes, exercicios físicos intensos ou xeyun prolongado. Os disturbios alimentares son máis comuns en jovens e ten sido cada vez máis frecuentes pela cultura de valorización estética. A pesar da anorexia e bulimia seremos trastornos alimentares máis conocidos, os problemas relacionados á alimentación incluen a ortorexia, que é a preocupación excesiva por comer alimentos saudáveis, a vigorexia, que é a obsesión pelo corpo musculoso, ou a compulsión alimentar, por exemplo. Saiba quais son os principais trastornos alimentares. O que facer, no existe un tratamento simple para curar os trastornos alimentares, siendo necesario o tratamento psiquiátrico, psicológico e nutricional e os medicamentos costuman ser indicados somente en casos de doenças asociadas como ansiedade ou depresao. Grupos de apoio e aconsellamento poden ser boas formas de complementar o tratamento e obter bons resultados. 5. Estrés postraumático. O estrés postraumático é a ansiedade que surge após ser exposto a alguma situación traumática, como un asalto, unha ameaça de morte, perda de un ente querido, por exemplo. Geralmente, a persona afectada revive persistentemente o ocurrido con recordaciones o sueños, e presenta intensa ansiedad e sufrimiento psicológico. Confira como saber se é estrés postraumático. O que facer, o tratamento é feito con psicoterapia, onde o psicólogo procura ayudar a perceber quais son os eventos que está provocando os medos involuntarios e como poden liberar as memorias traumáticas deses eventos. Por exemplo, no caso de alguén que foi vítima de un asalto en un banco, a psicoterapia pode permitir que a percepción do evento sella alterada. Así, a persona comeza a perceber que o medo irracional que sente de que sempre vai ser asaltada cuando entrar nun banco, no é real. No entanto, en algunos casos, puede también ser necesario recorrer a un psiquiatra para que sea indicado el uso de medicamentos como antidepresivos o ansiolíticos para aliviar los síntomas. 5. Somatización. A somatización es un trastorno en que a persona presenta múltiples queixas físicas, referentes a diversos órganos do cuerpo, más que nada o explicadas por ninguna alteración clínica. Geralmente, son personas que constantemente van al médico con muchas queixas en la avaliación médica, examen físico y realización de exámenes, nada es detectado. Na maioría dos casos, as persoas con trastorno de somatización presentan ansiedade e alteraxoes do humor, alén de poderem presentar impulsividade. Cuando alén de sentir a persoa chega a simular ou provocar intencionalmente síntomas, a doença pasa a ser chamada de trastorno facticio.
o que facer, é necesario un acompañamento psiquiátrico e psicológico, de forma que a persoa consiga amenizar os síntomas. Remedios como antidepresivos ou ansiolíticos poden ser necesarios en algúns casos. Saiba máis sobre a somatización e as doenzas psicosomáticas. 6. Trastorno bipolar o trastorno bipolar é a doenza psiquiátrica que provoca oscilaciones imprevisíveis no humor, variando entre depresao, que consiste en tristeza e desánimo, e manía, impulsividade e característica excesivamente extrovertida. O que facer, o tratamento costuma ser feito con medicamentos estabilizadores de humor, como carbonato de litio, que debe ser recomendado pelo psiquiatra. Entenda cómo se identifica y trata esta doenza. 7. Trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC, este trastorno provoca pensamientos obsesivos y compulsivos que perjudican a actividad diaria de la persona, como exagero en limpieza, obsesado por lavar las manos, necesidad de simetría o impulsividad por acumular objetos, por ejemplo. O que facer, o tratamento para trastorno obsesivo compulsivo é orientado pelo psiquiatra, como a ingesta o de remedios antidepresivos como clomipramina, paroxetina, fluoxetina ou sertralina, sendo tamén recomendado facer terapia cognitivo-comportamental. Saiba máis detalles sobre como identificar e tratar esta doenza, os trastornos mentais conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Trastornos Mentais, DSM-5, a lista dos principais inclui trastornos psicóticos como esquizofrenia o trastorno delirante, trastornos de personalidade como dos tipos paranoide, antisocial, borderline, histriónica ou narcisista, por exemplo, trastornos relacionados ao uso de substancias, como drogas ilícitas, álcool, medicamentos o cigarros, por ejemplo, trastornos neurocognitivos, como delirium, Alzheimer o otras demencias, trastorno do neurodesenvolvimento, como deficiencias intelectuais, trastornos da comunicación, autismo, déficit de atención e hiperactividad o alteraciones dos movimientos, trastorno disociativo, como trastorno de despersonalización, desrealización o amnesia disociativa, trastornos disruptivos, do controle de impulsos e da conduta, como cleptomanía, piromanía o trastorno explosivo, disfunciones sexuais como ejaculación precoce, retardada, trastorno do sono vigilia, como insomnia, hipersonolencia o narcolepsia, trastorno da eliminación, como incontinencia urinaria o fecal, trastornos parafílicos relacionados ao deseo sexual, trastornos do movimiento relacionado a efectos de medicamentos. Existen ainda diversos otros tipos de trastornos como relacionados a problemas sociales, educacionales, profesionales o económicos, por ejemplo.